Inquisición 21. Damos inicio al juicio que nos ocupa hoy. Señoras y señores, nos acompaña el ilustrísimo inquisidor don Tomás de Torcendida. A continuación, los denunciantes. Caso de los medicamentos. Don Hans Clausen Reber, representante de la farmacéutica Valle. Caso del sector financiero, la señorita Patricia Motín, presidenta del Banco Santander. Y ahora los acusados, que pasen. Bueno, empecemos cuanto antes. Buenas gentes. Contadme, ¿qué han hecho estos pecadores? Señor Clausen. Buenas tardes, señor Tomás de Torcendida. Este individuo aquí presente no deja de presionar al gobierno de su país para conseguir medicamentos más baratos. No comprenden que ya bastante hace nuestro grupo ideando cómo salvar sus míseras vidas. Debe comprender que pagar por lo que le salva es lo justo. Y si valoras tu vida lo suficiente, pagarás, justamente. Dimitri, un vaso de agua, por favor. Para dar dramatismo. Muy bien, señora Motín. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme usted, ¿qué pasa aquí? La librera está. No hace más que... Y hasta aquí, señoras y señores, el reflejo de nuestra sociedad ideal. Que se siga haciendo justicia. La justicia del 1% frente a ese 99% que tampoco nos importa. Un aplauso para este tribunal. Inquisición 21.